Perforaciones y Sondeos La Cañada patrocina este espacio. Saludos cordiales, muy buenas noches, manos a la arena de nuevo en los terreros después de una semanita de descanso con motivo de la fiesta de los carnavales, donde la competición de la Copa pues estuvo parada, sin luchada. Hemos vuelto de nuevo a los terreros y en esta ocasión hablamos desde el terrero de lucha La Nave de Uga, donde se van a enfrentar en la competición de Copa el club de lucha Joaquín Rodríguez, Unión Suryaiza, y el club de lucha Tao Sikar. En la luchada de esta noche pues se sabrá quién de los dos equipos pasará directamente a semifinales. Esperaremos al final de esta luchada, donde pues le informaremos a todos los telespectadores de quiénes son los dos equipos que estarán directamente en semifinales. Luchada que corresponde a la 30ª edición del torneo La Caja, y como siempre nosotros deseamos que sea del agrado de todos ustedes que en estos momentos están delante de la televisión, como no, de Biosfera Televisión. Para comentar con nosotros esta luchada, esta noche contamos con la colaboración del luchador del club Unión Suryaiza, Patri Cazorla, el cual nosotros pasamos a saludar. Buenas noches, Patri. Buenas noches, José. Bueno, Patri, su equipo con un empate, pues directamente a semifinales. Pues sí, pues a ver qué se depara esta noche, ¿no? Una lucha, son equipos que están arriba, son equipos punteros, a ver si hay suerte y pues se decanta, hombre, sobre todo para mí, para Yaisa, pero bueno, si lo que se trata es que se vea una lucha bonita y espectacular, ¿no? Se enfrenta nuevamente su equipo frente al Tao, después de esa final que se vivió en la pasada edición de la Liga Cabildo. Le comentaba yo al mandador que si podía haber revancha. Usted como luchador, ¿qué piensa, Patri? ¿O es una lucha igual o a ver si se le puede derrotar al Tao? Hombre, la expectativa del Yaisa supongo yo que será de ganar, ¿no? Sobre todo la mía como miembro del club, pues es ganar. Y sobre todo, bueno, hay una rivalidad porque fuimos derrotados en lo que es el torneo de la Liga. Y nosotros, pues, la expectativa nuestra es intentar ganar para poder clasificarnos para la semifinal. ¿Y dónde puede estar, según su opinión, la clave de poder ganar esta luchada para su equipo, el Unión Suryaiza? Pues bueno, Mario es un rival a batir, también el Pollo del Callejón es uno de los chicos punteros que está dando de sí, incluso está sacándole al Tao pues prácticamente casi toda la silla, ¿no? En lo que es la media, y Mario solamente tiene que arriba quitar los puntales. Pero bueno, la clave está ahí entre el Callejón y Mario, intentar quitar lo demás, y luego la media tendrá que hacer pues lo suyo, ¿no? Para quitar a todos los luchadores, que pues para no menospreciar a todos los luchadores, que se empieza a tirar desde el primero hasta el último, ¿no? Ok, muchas gracias, Patria, y los vemos en la mesa de comentaristas. Nosotros que continuamos adelante y nos vamos en busca de protagonistas. Bueno, siguiendo con nuestra línea de entrevistas en nuestro programa de Manos a la Arena, previo a esta gran luchada que se va a vivir esta noche, estamos con un aficionado a la lucha, yo diría con un gran aficionado. Hablamos de Juan Jorge Rodríguez, el cual nosotros pasamos a saludar. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Bueno, Juan, como decimos, un gran aficionado a la lucha, lo vemos en todos los terreros. Me imagino que contento con nuestro deporte vernáculo de la lucha canaria. Pues sí, una cosa que se fomentó a mí desde la niñez con mis padres. Nos íbamos siempre a las luchas, en Aría cuando íbamos por San Juan, y luego ya en Arrecife, por San Ginés. Algunas luchas celebraban en el campo de deporte del instituto, otras en la fábrica de hielo. Y luego ya de mayor, por los tiempos que estuve navegando, pues no pude ir. Hasta que empecé a trabajar en tierra y volví a la lucha.
Y Juan Rodríguez, que tiene un hijo luchando, Juan Rodríguez lucha en el Colegio Deportivo de Tía, me imagino que como todo padre, orgulloso de que su hijo practique el deporte que a usted tanto le gusta. Pues sí, la verdad es que estoy bastante orgulloso de mi hijo, en sus posibilidades, no como una profesión, sino como verdaderamente un deporte y haciéndolo normalmente dentro de las posibilidades que tiene. Hombre, no se está dedicando a la lucha exclusivamente porque es estudiante universitario y por supuesto no tiene el tiempo que necesita un deportista para estar más en forma y dar más de sí en la lucha canaria. Sí, nosotros tampoco hemos pretendido nunca, tanto la madre como yo, de que lo tomase como una profesión, sino como un deporte y dentro de las posibilidades normales. Y Juan Rodríguez, ¿cómo ve en la actualidad la lucha? ¿Cree usted que hay buenos luchadores? ¿Hay luchadores que deberían de luchar más? ¿Cómo ve Juan Rodríguez la lucha en la actualidad? Bueno, la lucha canaria siempre ha sido un deporte con altos y bajos, ya sea por las circunstancias de los tiempos, por las crisis y porque muchas veces no tenemos en la cantera de la isla puntales del mismo nivel que necesitamos, pero la lucha siempre ha estado, es un deporte tradicional de nuestros abuelos y siempre ha estado supeditada a los altos y bajos, ¿no? Pero yo ahora la veo bien, este año hemos visto buenos espectáculos, los equipos generalmente están bastante igualados en relación a los luchadores y al potencial de cada uno, y yo creo que sí. Estamos pasando una crisis y yo creo que la superemos, ¿no? Bueno, Juan Rodríguez, para ir finalizando, usted es un amante de este deporte como aficionado. ¿Tiene algún equipo, me imagino que donde lucha su hijo, Juan, pero tiene algún equipo que le atraiga a usted más que otros equipos que hay en Lanzarote? Sí, no, yo siempre fui del norte, porque ahí fue donde empecé ya la lucha y está, mi familia procede del norte, la familia de mi mujer también, y siempre hemos estado más vinculados al norte. Bueno, Juan Rodríguez, es un placer haber hablado con usted, que usted disfrute de esta luchada. Muchísimas gracias por atendernos y si usted quiere pues saludar a alguien de su familia, le dejamos los micrófonos de Biosfera Televisión a su disposición. Pues sí, a toda la familia de la lucha en general. Muchas gracias, Juan. Son las palabras de Juan Rodríguez, gran aficionado a nuestro deporte de la lucha canaria. Nosotros que continuamos y nos vamos en busca de los mandadores del Club de Lucha Unión Suryaiza y del Club de Lucha Tao. Bueno, estamos con los mandadores de esta gran luchada que se va a disputar en este terreno en unos minutos. El mandador del Club de Lucha Tao, Manolo Martín, buenas noches. Buenas noches, mi Pepe. Mandador de Unión Suryaiza, Ángel Lago, buenas noches, Ángel. Muy buenas noches. Bueno, Ángel, nuevamente se enfrenta usted al Tao. Después de esa gran final que se vivió en la pasada edición de Liga Cabildo, ¿será hoy la revancha, Ángel, a ver si se le puede ganar al Tao? Hombre, tanto como revancha, pues no, aunque ya estamos temblando, ¿no? Porque ver al Tao ahí enfrente ya, pues después de ese día ya el respeto, ¿no? Es un poquito más que antes, pero no, vamos a luchar, intentar ganarla y probar un poquito. Me imagino que ellos harán lo mismo y yo creo que si pasamos pues a semifinales con ellos o llegamos a, en tal caso a la final con ellos, pues ya ahí ya asegurarlo un poco más y tomárnoslo como verdadera revancha, ¿no? Pero vamos a ver cómo sale. Bueno, Unión Suryaiza que cuenta con 9 puntos, depende de ustedes, de su equipo, con un empate pues directamente a semifinales. Sí, ganando y empatando ya estamos en semifinales directamente y bueno, no sé al final cómo van a hacerlo, si es por luchaveraje o por enfrentamientos directos sobre la puntuación, como está diciéndome Manolo, pero si perdemos dice que quizá podemos pasar también directamente a las semifinales. No sé exactamente al final cómo quedó esto del tema de la federación, cómo lo van a hacer, pero también es muy posible. Lo que nos interesa también es pasar a la semifinal directamente, de una manera o de la otra, e intentar pasar directamente para no meternos en cuartos y centrarnos un poquito más en el equipo que nos tocará para la semifinal. ¿Viaje su equipo al completo o alguna baja importante? Sí, hoy más o menos al completo. Hombre, tenemos a Michael Umpierres que está medio malo, hoy se ha tenido que quedar por fuera, y Suso Pérez, que también hoy pues lo dejé por fuera suplente para que descanse un poquito, y de lo demás sí, los juveniles están todos y los puntales por esta vez están también todos, incluso José Cedrés, que lucha hoy también, que es el destacado nuestro, pues destacado de él.
también se pone la ropa hoy. Pues nada, muchas gracias Ángel por atendernos y mucha suerte. Pues vale, gracias a ustedes. Bueno Manolo, Altao que su equipo necesita la victoria para poder clasificarse directamente a semifinales, ya que el empate no les vale para estar directamente clasificado en semifinales. Sí, la verdad es que nos hace falta pues ganar, entonces nosotros vamos a ganar sí o sí, pues si se pierde, pues nada, a ir a luchar por los cuartos después. Hombre, me imagino que el mandador del Tao, si se gana, mucho mejor, porque así se libran de los cuartos de final. Hombre, claro que siempre es mejor, porque después pues tienes a la gente un poco más relajada para recuperar una gente que tengo tocada, tengo tres o cuatro luchadores un poquito tocados, Javier y algunos más, y entonces siempre es bueno, por lo menos tienes dos semanitas y entrenas un poco, aunque entrenes igual, pero entrenas más suave. Enfrentamiento con el Unión Suriaica de nuevo, en esta ocasión en la competición de Copa, me imagino que, bueno, a intentar sus luchadores sacar los tres puntos. Hombre, claro, nosotros vamos a intentar sacar los tres puntos, es otra lucha distinta a la final, todas las luchas son distintas, cada vez que luchas pues nunca sabes cómo te sale, entonces ellos también tienen un gran equipo, entonces creo que se va a ver una lucha disputada. ¿Y alguna baja importante para esta luchada, Manolo? Tenemos la baja de Javier, como sabemos, y Miguel Ángel, de momento pues los demás están todos a tope. Vale, muchas gracias y mucha suerte. Venga, gracias a ustedes, gracias. Bueno, nosotros que hacemos un pequeñito descanso, nos tomamos un poquito de agua y regresamos de inmediato con los luchadores en esta gran luchada que se enfrenta Cruz Lucha Unión Suriaica, Joaquín Rodríguez, Cruz Lucha Tao Sicar. Saludos telespectadores de Biosfera Televisión, ya tenemos en el terrero de brega a los dos equipos que se van a enfrentar en esta gran luchada, al Club de Lucha Unión Suriaica Joaquín Rodríguez y al Club de Lucha Tao Sicar, y van a bregar por el Club de Lucha Tao Sicar los siguientes luchadores: Mario Franque Sánchez, destacado B; Martín Cano Hernández, destacado B; Cristo Hernández Torres, destacado D; Miguel Trujillo Fernández, Rubén Barrios Cabrera, Roberto José Barrios Díaz, Omar Espino Armas, Gabriel Martín Hernández, Cristian Mena Cabrera, Acaimo Bonilla de la Calle, Alexander Barrios Díaz, Cristo Betancor Gutiérrez, mandador entrenador Manolo Martín. Bregarán por el Club Lucha Unión Suriaica los siguientes luchadores: Andrés Carmelo Guillén Pereira, destacado B; Marcial Viñoli Bernal, destacado C; Jonathan Acosta Rodríguez, destacado C; Francisco García Pérez, destacado D; Carlos Bravo Cabrera, Álvaro Torres Díaz, José Antonio Elvira Tejera, Homero de la Cruz, Fabio Martín de León, Wenceslao Gil Medina, Josué Cedrés Martín, destacado D; Alejandro Umpierres Martín, mandador entrenador Ángel Lago, árbitro de la contienda el señor don Sebastián Lemes Elvira, auxiliado por Adrián de León Díaz. Va a comenzar la luchada. Vemos en el terrero a los dos primeros luchadores de esta gran luchada. Lo hace por parte de la Unión Suriaica el luchador Alejandro Umpierre Martín, luchador de 18 años, 1,87, 113 kilos, sus mañas preferidas, toque para atrás y cadera. Enfrente, el luchador del Club Lucha Tao, el cadete Cristo Betancor Gutiérrez, luchador de 15 años, 1,83, 125 kilos, sus mañas preferidas, atravesada y burra. Dos luchadores, Patri, que bueno, en la final de juveniles, el cadete del Tao pues lograba derribar a Alejandro Umpierre. Y veremos lo que sucede con estos dos bregadores. Sí, la verdad es que en la luchada esta de la final que se enfrentaron, parece que los juveniles iban, pues se decantaba más para Alejandro del Yaiser, pero el juvenil del Tao dio la sorpresa. Bueno, reanuda esta carrera, toque para atrás que intentaba el luchador del Yaiza. Se defendió bien el luchador del Club de Lucha Tao. Recordamos, el luchador del Club de Lucha Unión Suriaica, categoría juvenil; luchador del Club de Lucha Tao, categoría cadete. 40 segundos que restan de esta primera carrera. Han sido amonestados ambos luchadores por pasividad en la brega.
Pues bueno, Alejandro pues tiene que demostrar lo que no pasó la otra vez. Atención, intentaba grabar todo el luchador del Yaiza y fue defendido por el luchador del Q de lucha Tao. Parece que la posición que tiene el luchador del Tao le frena un poquito a Alejandro Pierre de poder entrar. Y a punto estuvo Alejandro Pierre de dar en tierra con Cristo. Amonestación al luchador del Tao por pasear la brega. Y esta agarrada, Patrick, prácticamente está concluida. Resta solamente un segundo. Sí, Alejandro tendrá que ir al toque pito si quiere ir a por él para poderlo tirar. Si no, ya se enfrentarán en la siguiente, ¿no? La verdad es que los dos luchadores están intentando poner solo lo suyo para poder darse en tierra. Bueno, va a concluir esta agarrada en separada entre el luchador del Tao, Cristo Betancourt, y el luchador de la Unión Suriaiza, Alejandro Pierre. En su primera agarrada lo hace por el Unión Suriaiza, Fayo Martín, luchador de 19 años, 1,78, 83 kilos, su malla preferida, media cadera y garabato. El club Yatao lo hace Gravier Martín, luchador de 18 años, 1,65, 145 kilos, su malla preferida, cadera, sacón de camisa y sacón de sobaco. Dos luchadores de categoría juvenil. Ahí Fabio parece que tiene un luchador encontrado, le tiene la posición de frente y no lo deja entrar. Aparte del luchador del Tao, es un luchador muy, muy fuerte. Han sido amonestados ambos luchadores por pasividad en la brega. Bueno, parece que la lucha ha comenzado con pasividad, con las primeras sillas. Sí, verdad. No es habitual, Patri, son juveniles y normalmente son los que van a luchar. Pues la verdad que lo que dices tú tiene razón en todo lo que acabas de comentar. Los luchadores juveniles tienen que dar todo de sí, ¿no? Llegan a los límites del terrero y el árbitro les indica al centro del mismo. Parece ser que son... Bueno, cerran a duda los 35 segundos que restan de esta primera agarrada entre estos dos luchadores juveniles, Gabriel Martín, Q de lucha Tao, Fabio Martín, Q de lucha Unión Sur y Yaiza. Nuevamente amonestados ambos luchadores por pasividad. Acumulan dos amonestaciones en la misma agarrada. Y de momento, Patri... Sí, parece que esta lucha... Bueno, mira, ha dado sorpresa a Fabio, lo cogió el fallo y le dio un vacío hacia adelante, quedando, restando un segundo. Es Fabio Martín quien vence en esta primera agarrada frente a Gabriel Martín. En su primera agarrada lo hace por parte de la Unión Suriaiza a Homero de la Cruz, luchador de 17 años, 1,76, 78 kilos, sus mañas preferidas, cogida de muslo y levantada. El club de lucha Atao lo hace con el luchador Cristian Mena Cabrera, luchador de 19 años, 1,72, 83 kilos, sus mañas tronchadas y toque por dentro. Vemos al luchador de la Unión Suriaiza que se va de muslo y a la arena. Es Homero de la Cruz quien vence en esta primera agarrada. Sí, Homero parece que es un luchador que está prometiendo, ¿no? Y aparte es un luchador con ímpetu y parece que se le augura un buen futuro, ¿no? En su segunda agarrada con la primera a su favor, perdón, en su segunda agarrada con la primera separada para ambos luchadores, el Unión Suriaiza con Alejandro Pierre, Cruz Yatao, Cristo Betancourt. Acumula dos amonestaciones el luchador del Tao, una el luchador del Unión Sur Yaiza. Aquí ahora Patri pues debe luchar el luchador del Tao, ya que acumula dos amonestaciones y una el luchador del Yaiza. Sí, es verdad, a ver si Alejandro tiene que ir a por él. De todas maneras tiene que tener cuidado porque también aquí tanto uno como el otro, si le dan una lucha, pues sabes que al sistema reducido ya quedaría vencido, ¿no? Bueno, nuevamente amonestados por pasividad ambos luchadores, tres amonestaciones para el luchador del Tao, dos el luchador del Yaiza, pequeños amagos de ambos luchadores, transcurre el tiempo en contra del luchador del Tao y es ahora Alejandro Pierre de tronchada quien da la primera en esta segunda agarrada y se deshace del luchador del Tao, marcador de estos momentos, Yaiza 1, Tao 0.
Sí, la verdad es que Alejandro dio en tierra con él, con una tronchada hacia adelante, y dio en tierra, y bueno, tenía que ir a por él por el tema de que tenía dos amonestaciones en contra. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, lo hace por parte de la Unión Suriaiza Fayo Martín, le hace frente por parte del club Yatao Graviel Martín, luchadores de categoría juvenil. Pues Gabriel tendrá que ir a por él ahora, porque Fabio le tiene una favor, así que si quiere por lo menos empatar la lucha, tendrá que ir a por él con todo lo que pueda, ¿no? Efectivamente, como bien dice nuestro comentarista, el luchador del Tao debe intentar de ir a empatar, ya que al ser sistema reducido, en caso de quedar separada esta agarrada, pues que había eliminado el luchador del Tao. Intentaba nuevamente Fabio media cadera, está en los límites del terrero y el árbitro lo separa para que reanude la agarrada en el centro del mismo. Bueno, reanudan el minuto que resta de esta segunda agarrada, donde el luchador del Tao pues debe tomar la iniciativa de ir a luchar. Lo intenta en este momento, pero bueno, Fabio Martín, Patri, un hombre muy experimentado. Sí, se está notando que Fabio le tiene la posición cruzada arriba, está acechando al Fallo del el luchador contrario, no le arma ninguna lucha, ¿no? Está intentando a ver si el luchador del Tao va por él para contrarrestarlo, y si no es así, pues por tiempo pues quedarse vencedor de esa agarrada. Nuevamente llegó a los límites del terrero. Bueno, se reanuda los 20 segundos que restan de esta segunda agarrada. Vemos al luchador del Tao que se ha pasado a los zurdos. Y nuevamente han llegado a los límites del terrero. Cinco segundos, prácticamente la agarrada concluida, nuevamente a los límites del terrero. Bueno, Patri, esta agarrada prácticamente está concluida. Clara, ¿no? Sí, Fabio estaba claro que Fabio lo estaba sellando, que tenía una lucha a favor y lo dejó ir para eliminarlo. A lo acumulado lucha en contra, que ha eliminado el luchador del Tao, marcador en este momento Unión Suriaiza 2, con lucha Tao 0. En el terreno, con la primera a su favor, Homero de la Cruz, Unión Suriaiza, Cristian Mena, Cude lucha Tao. Pues Cristian Mena tendrá que ir a por él, porque Homero tiene una lucha a favor. Me imagino que Homero es un luchador impulsivo y no creo que se vaya a estar quieto. Tampoco tiene mucha experiencia para ello, ¿no? Eso lo puede aprovechar Cristian Mena. Pero bueno, a ver lo que se decanta esta lucha, ¿no? Bueno, hemos pasivo al luchador del Tao, la misma agarrada que la anterior. Acumula una lucha en contra el luchador del Tao, pues debe intentar de ir a empatar. Y de momento vemos que tiene bastante dominado el luchador del Yaiza, el luchador del Tao. No hay lucha en estos dos luchadores. Ahora ha sido amonestado el luchador del Tao. Se reanuda los 40 segundos que restan de esta segunda agarrada. Cristian Mena, luchador del Cruz Yatao, Homero la Cruz, con lucha Unión Suriaiza, intentaba tronchada el luchador del Tao. Se defendió bien, Patria, el luchador del Unión Suriaiza. Sí, casi Cristian Mena casi se lo lleva para adelante de tronchada. Y Homero, pues, como es bastante flexible, ¿eh? Ahora lo molesta por la cabeza al luchador del Yaiza por acometer contra la cabeza. Thank you.
Bueno, 15 segundos de esta segunda barrada, lo intenta Lucho Hurtado, pero vemos muy a la defensiva y aguantando bien los ataques de Lucho Hurtado, Lucho Hurtado y Zapatri. Sí, Homero parece que le hace frente, le tiene la posición cruzada y parece que a Cristian Mena se le es difícil poderle entrar, ¿no? Cinco segundos para la conclusión de esta agarrada y a la desesperada intentaba un puente el luchador del Tao, pero fue contrariado por el luchador del Yaiza y dando en tierra con el del Tao. Y bueno, en este momento el marcador 3-0 a favor del Yaiza, Patrick. Sí, la verdad es que sí, parece que Cristian Mena al quedarse torcido parece que le ha fastidiado un poquito el tobillo, esperemos que no sea, que sea una cosa leve, ¿no? Bueno, se recupera el luchador del Tao, como bien dice nuestro comentarista, pues bueno, en la caída pues se le quedó un poco la pierna doblada y puede tener un pequeño hinche de tobillo. En su primera carrera continúa por parte del Nuncio Yaiza el luchador juvenil Alejandro Umpierres, por parte del Club Yatao lo hace Omar Espino. Luchador de 23 años, 1,75, 110 kilos, sus mañas, toque para atrás y tronchada. Y es el luchador del Yaiza, Patrick, que encontrea al luchador del Tao, sí, y se adjudica al menos a su favor. La verdad que sí, por una tronchada hacia adelante preciosa, el luchador fue a tocarle para atrás y se le cambió la posición. En el terreno continúa en brega el luchador juvenil del Club Lucha Unión Sur Yaiza, Fabio Martín, el Tao que pone en brega a uno de sus destacados. Al destacado de Cristo Hernández, callejón sexto, que toque para atrás. Da la primera al juvenil de la Unión Sur Yaiza, Fabio Martín. Continúa en brega en su primera agarrada por parte de la Unión Sur Yaiza, el juvenil Homero de la Cruz. Por parte del Tao lo hace Alessandro Barrios Díaz, luchador de 21 años, 1,78, 88 kilos, su maña preferida, garabato, toque por dentro y cadera. Y es el luchador del Tao con esa levantada, rematada con burra, da en tierra con el juvenil de la Unión Sur Yaiza. En su segunda agarrada con la primera a su favor, el luchador de la Unión Sur Yaiza, el juvenil Alejandro Umpierres, frente al luchador senior no clasificado del Club Lucha Tao, Omar Espino. Han llegado los límites del terrero y el árbitro le indica al centro del mismo. Bueno, Omar, que acumula una lucha en contra. El juvenil de la Unión Sur Yaiza pues a la defensiva y el luchador del Tao que debe intentar de ir a empatar la agarrada nuevamente a los límites del terrero y el árbitro le indica al centro del mismo. Y intentaba toque para atrás el luchador del Yaiza, contrea. Y de tronchada es Omar Espino, quien empata lucha con Alejandro Umpierres. En su segunda agarrada con la primera a su favor, el luchador, el destacado del Club Lucha Tao, Cristo Hernández. Luchador de 21 años, 1,95, 118 kilos, sus mañas preferidas, tronchada y pardelera. Bueno, como vimos antes en la primera agarrada, se la adjudicaba a Cristo, dado su envergadura y un luchador fuerte, aparte tiene trascendencia por la saga de los callejones, le dio una buena tronchada hacia atrás y va por el mismo camino. Efectivamente, Cristo Hernández nuevamente toque para atrás, da en tierra con el juvenil Fabio Martín, subiendo un punto para su equipo en este momento, Unión Sur Yaiza 3, Club de Lucha Tao 1.
En su segunda agarrada, con la primera a su favor, el luchador del Club Yatao, Alexander Barrio, frente al luchador juvenil del Club Unión Suriaiza, Homero de la Cruz. Alexander Barrio, luchador senior, no clasificado. Me parece que antes Alexander Barrio le dio la primera y efectivamente le da ahora de traspié la segunda. Muy precioso. Traspié del luchador del Tao. Fuera de brega el luchador Homero La Cruz. Marcador de estos momentos, Unión Suriaiza 3, Cudurullatao 2. En el terrero, en su tercera agarrada, empatada la lucha, el juvenil del Unión Suriaiza, Alejandro Umpierre, frente al luchador senior no clasificado del Cudurullatao, Omar Espino. Con la primera a su favor tiene Alejandro. Intentaba garabato. Girado el luchador del Tao hacia adelante, pero contrea el juvenil y da en tierra con Omar Espino. Marcador Unión Suriaiza 4, Cudurullatao 2. Parece que queda tirado y no sé si lo va a retirar de sí. Hacer de frente al destacado del Cudurullatao, Cristo Hernández. El Unión Suriaiza pone en brega al luchador Wenceslao Gil Medina, luchador de 31 años, 1.76, 135 kilos, sus mañas preferidas, sacón y media cadera. Es Cristo Hernández quien va de burra izquierda, pero se defiende el luchador del Unión Suriaiza, Patria, un luchador incómodo. Sí, la verdad que es un luchador bastante fuerte. Sí, Wenceslao es un luchador fuerte, lo que tiene es una posición muy buena y le es difícil entrar, aparte de bueno, tiene un peso que para moverlo es difícil. También hay que decirle que es muy fuerte, lo que pasa que a veces, bueno, como acaba de acontecer ahora, es un meter la cabeza, aparte de un luchador muy alto, y él suele ser a veces un poquito marrullero al pegar, pero no hay que, hay que destacar sobre él, que es un luchador muy fuerte. Y tiene una posición que la verdad es que le hace mal luchar a muchos luchadores. Así ha molestado el luchador de la Unión Suriaiza por mala posición de la cabeza. Wenceslao es un luchador cortito y el callejón es alto. Cualquier movimiento que le vaya a hacer le va a dejar la cabeza puesta ahí. Y Wenceslao, claro, es una de las maneras de evitar de que pueda ir a por él. Pero Wenceslao, ya digo, es un perro viejo también, como decimos en el argot de lucha canaria. Y lo que puede hacer es darle un susto, ¿no? Bueno, de momento ha sido molestado nuevamente por pasividad. Es Cristo quien nuevamente intentaba burra izquierda. Se defiende el luchador de Yaiza. Y han llegado al límite del terreno. La agarrada pues ha sido anulada, ya que el árbitro pues había sonado su silbato. Bueno, será la duda de esta primera carrera, 25 segundos que restan de la misma. Acumula dos amonestaciones el luchador del Yaiza, una el luchador del Tao. Y bueno, el árbitro pues posiblemente, si no sacan una mano, si no se mueven, puede pitar nuevamente amonestaciones y quedaría eliminado el luchador del Yaiza. Sí, la verdad que sí, Wenceslao tiene una contra a su favor, ¿ves? De todas maneras le ha salvado lo que es el tiempo, ¿no?, a Wenceslao. Concluyen separada esta primera agarrada entre el luchador del Tao, el destacado Cristo Hernández, y el luchador senior no clasificado del Unión Suriaiza, Wenceslao Gil. Continúa en brega el luchador del Cudurullatao, Alexander Barrios. Por parte del Cudurulla Unión Suriaiza lo hace José Antonio Elvira Tejera, luchador de 22 años, 1.77, 104 kilos, sus mañas preferidas, media cadera y toque para atrás. Bueno, la primera agarrada de Elvira con... Atención que se va al mulo del luchador del Tao, intenta puente, pero contrea, al luchador de Yaiza y se adjudica la primera a su favor. Sí, la verdad que el compañero del Tao pues intentó coger muslo y se le quitó del medio el luchador del Tao.
y lo ha engañado, quien dice. En el terreno, dos nuevos luchadores. En esta ocasión, el luchador del Club Lucha Unión Suriaiza, Álvaro Torres, frente al luchador del Club Luchatao, Acaimo Bonilla. Ambos luchadores, categoría senior. El luchador del Club de Lucha Unión Suriaiza. Y parece que esto es una lucha de luchadores rápidos. Vamos a ver cómo acontece. El luchador de la Unión Suriaiza, el luchador de 20 años, 1,70, 83 kilos, su maña preferida, garabato, cadera y toque por dentro. Luchador del Club Luchatao. El luchador del Club Luchatao, Acaimo Bonilla, luchador de 19 años. Parece que Álvaro, sabemos todos que Álvaro es un luchador muy técnico. Y lo que hacemos es, pues bien. Álvaro Torres, quien da la primera al luchador del Tao, Acaimo Bonilla. En su segunda grada, con la primera separada por ambos luchadores, Cristo Hernández, destacado del Club Yatao, Wenceslao Gil. Club Lucha Unión Sur Yaiza acumula tres amonestaciones el luchador del Yaiza, dos el luchador del Tao. Bueno, se reanuda esta segunda agarrada. Intentaba sacón el luchador del Yaiza, burra izquierda, tremenda burra de Cristo Hernández. Sí. La entierra con Wenceslao Gil. Marcador en este momento, Unión Suriaiza 4, Club Luchatao 3. Sí, la verdad que le metió una buena burra para atrás y con las piernas largas que tiene dejó debajo a Wence. En su segunda rada con la primera. Mira, Unión Sur y Aiza, Alexander Barrios, Tao. La primera fue favorable a Elvira. Alexander pues intentó coger el muslo que quedó debajo de Elvira, que fue un poco vivo, y le logró meter debajo. A ver si logra ahora el luchador del Tao intentar empatar la lucha. Si hola, no, Alexander. Elvira pues con una lucha a favor pues que se vaya el tiempo o intentaba tronchado el Tao, pues un poco, pero de momento transcurre el tiempo y José Antonio pues ahora pues a la defensiva normal, tiene una lucha a su favor, intenta garabato el luchador del Tao, pero contrea el luchador de Yaiza, dando en tierra con Alexander. El Yaiza Patrick, que suma 9 puntos en este momento, Yaiza 5 3 Tao. Tao 3. En su segunda rada con la primera a su favor, Álvaro Torres, Unión Sur Yaiza, Acaimo Bonilla, Club de Lucha Tao. Acaimo Bonilla, 1,70. 90 kilos, su maña escogida de muslo y burra, y es Álvaro Torres quien da la segunda de cadera y se deshace de Acaimo, y el anuncio de Yaiza Patrick, que se va en el marcador en este momento, Yaiza 6, Tao 3. Tao 3, sí, ahora de esta silla sale Carlos Bravo en sustitución del anterior, que han tenido que retirar al Pollo del Callejón para enfrentarse ahora a Carlos con Barrio. En el terreno, dos nuevos luchadores en esta ocasión. El luchador del Club de Lucha Unión Sur Yaiza, Carlos Bravo, frente al luchador del Club de Lucha Tao, Rubén Barrios. Y a punto estuvo de dar en tierra a Carlos Bravo con Rubén. Carlos Bravo, luchador de 38 años, 1,84, 120 kilos, sus mañas preferidas, toque para atrás y burra. El luchador del Club de Lucha Tao,
Rubén Barrios, luchador de 23 años, 1,77, 92 kilos, su malla preferida, cadera, garabato y toque por dentro. Intentó Carlos el toque para atrás, pero Rubén Barrios se defendió muy bien y logró aguantar la cometida del luchador del Yaiza. Carlos es un luchador que es contrista, pero últimamente está atravesando un buen momento, dado que puedo dar fe que está entrenando como nunca y está muy fuerte. Rubén Barrios es un luchador que es muy fuerte también y tiene un buen futuro por delante. Bueno, Carlos Bravo, como bien dice nuestro comentarista, un veterano, un hombre con muy buenas condiciones físicas. Rubén Barrios es un luchador técnico, pero el luchador del Yaiza pues lo tiene bastante amarrado, difícil que el luchador del Tao le pueda entrar, pero seguro que lo irá a intentar, ya sí, que es un gran luchador, es un luchador muy combativo, y ahí, bueno, veremos lo que sucede, Patri. Sí, parece que Carlos lo está cruzando bien, le tiene la mano a la paletilla bien trincado, Rubén Barrio tiene la cabeza ahí metida, el árbitro parece que pues nada, hace la borda, ¿no? Tanto un luchador como el otro están cometiendo una pequeñita falta, pero bueno, tampoco es apreciable. Bueno, concluye en separada esta primera agarrada entre Rubén Barrios, Culuchatao, Carlos Bravo, Culucha Unión Sur y Aiza. Continúa en brega en su primera agarrada por el Culucha Unión Sur y Aiza, José Antonio Elvira. Por parte del Tao lo hace Roberto José Barrios Díaz, luchador de 24 años, 1,87, 100 kilos, sus mañas preferidas, tronchada, media cadera y culona. Vemos al luchador de Yaiza que se ha metido debajo. Senta. Y le acaba de sacar los brazos por fuera, Elvira, bueno, vuelve a recuperar la posición. Parece que le metió la cabeza debajo, pero bueno, ha visto un poquito de incomodidad. Y logra de troncharlo hacia adelante. Parece que Santo daña. Elvira, intento de Roberto de media caer adelante, contrea y vence en esta primera agarrada. Pues el luchador del Tao parece que se hizo daño al caer con el brazo. Esperemos que haya sido poca cosa, ¿no? Los dos luchadores fueron hacia adelante y fue una lucha muy, muy, muy parejita hasta que el luchador del Tao logró poner el brazo hacia adelante, que fue con el que cayó, y parece que se hizo un poquito daño. Esperemos que sea una cosa leve. Bueno, afortunadamente se recupera el luchador del Tao para hacerle frente al luchador del Unión Sur y Aiza, Álvaro Torres, que continúa en brega. Le hace frente el luchador del Tao, Miguel Trujillo, luchador de 23 años, 1,92, 120 kilos, sus mañas preferidas, cadera y tronchada. Bueno, aquí tenemos una lucha encontrada. Miguel Trujillo con Alvarito siempre se han dado de parte y parte, ¿no? Miguel Trujillo, dado su envergadura, pues se le mete debajo a Alvarito y le hace mal luchar. Y en sí, como lo decía, la envergadura de Miguel Trujillo pues no deja entrar bien hacia donde quisiera llegar Alvarito, ¿no? Es un luchador de gran envergadura. Ha llegado a los límites del terrero y el árbitro le indica el centro del mismo. Bueno, reanudan los 50 segundos que restan de esta primera agarrada. Intentaba caer al luchador del Tao, el pequeño bravo luchador del Yaiza, que se está defendiendo bastante bien. Miguel Trujillo, un luchador con unas muy buenas condiciones físicas, pero Álvaro Torres, como bien dice nuestro comentarista, es un gran luchador, un luchador que no se achica ante nadie. Y de momento, pues, bastante frente que le está haciendo a Miguel Trujillo. Parece que sí, se cambia Miguel Trujillo las manos. No sé si él ha cambiado Alvarito o Miguel Trujillo, pero podía incurrir en falta. Así ha molestado el luchador del Yaiza.
Bueno, acumula dos amonestaciones el luchador del Yaiza en la misma agarrada. Una el luchador del Tao. Resta... Quedando 9 segundos. Y como no pongan de su parte... ¡Preciosa agarrada! Levantaba el luchador del Tao, pero Contrea con esa media que hacia adelante. Y es Álvaro Torres quien da la primera a Miguel Trujillo. Sí, señor. Preciosa lucha que acaba de ejecutar Alvarito. Pese a las piernas que tenía Miguel Trujillo, logró llevarlo Alvarito. En su segunda agarrada, con la primera separada por ambos luchadores, Carlos Bravo lo hace por parte de Unus Uriaiza, Rubén Barrio lo hace por parte del club de lucha Tao. Sí, se renueva los dos como antes. Parece ser que los dos luchadores no quieren tirarse, ¿no? Tanto Carlos como Rubén Barrio, pues son luchadores. Rubén Barrio me extraña porque es un luchador que siempre va a por los luchadores, ¿no? Hoy lo veo un poquito pasivo. De todas maneras, Carlos Bravo es un luchador que sabe frenar bastante a los luchadores. Le tiene un poquito puesto ahí frenado. Y parece ser que le es difícil poderle entrar. Nuevamente amonestados ambos luchadores de la ciudad. Como hilan tres amonestaciones, con otra pues estarían eliminados. Y creemos, Patri, salvo que nos equivocamos, que esta agarrada pues pueden ser eliminados ambos luchadores, ya que hay tiempo y prácticamente no están haciendo lucha. Sí, la verdad que, bueno, yo creo que esta ya es la definitiva, la falta esta, ¿no? Pues ya quedan eliminados. Efectivamente, al acumular 4 amonestaciones, quedan eliminados ambos luchadores, subiendo un punto para cada marcador. En estos momentos, Unión Uriaiza 7, Club de Lucha Tao 4. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, José Antonio Elvira lo hace por parte del Unión Uriaiza, Roberto Barrio lo hace por parte del Club de Lucha Tao. José Antonio Elvira, quien de tronchada da en tierra con Roberto Barrios. Pues sí, señor, parece que será en el marcador el Yaiza. El Yaiza, Patri, que se va con un contundente 8-4 a su favor. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, Álvaro Torres, Unión Sur, Yaiza, Miguel Trujillo, Cudi Lucha Tao. El luchador del Tao, que debe intentar de ir a empatar. Su equipo en este momento va perdiendo 8-4. De caer Miguel Trujillo, pues perdería el Tao un hombre importantísimo. Esperaremos acontecimientos, Patri. De momento, pues Miguel debe de ir por lo menos a intentar empatar la lucha. Sí, sí, Miguel tiene que ir a por él, como sea. Yo creo que se está equivocando. Le está pegando a un luchador bajo, le está pegando a su altura. Miguel es un luchador que debe de cruzarse arriba y de intentar manejar a Alvarito, ¿no? Atención, lo tiene bastante aprovechado Miguel a Alvarito y lo abraza y prácticamente lo parte hacia atrás. Patri empata a brega con Álvaro Torres. Sí, la verdad que lo tronchó bien para atrás, lo cogió a la cintura y logró dar con él en tierra. En su primera agarrada lo hace por parte del club de lucha Tao. Martín Cano, destacado B, reaparece por parte de la Unión Uriaiza, Alejandro Umpierres. Martín Cano Hernández, luchador de 24 años, 1,86, 120 kilos, su maña preferida, burra y tronchada. El Tao, Patri, que ha puesto en brega a uno de sus hombres fuertes de la puntalía, al destacado B, Martín Cano, para intentar pues contrarrestar al juvenil del Yaiza que reaparece en el terrero. Sí, pues tiene que intentar recortar distancia, ya que el Yaiza lleva 8-4 a su favor. Y entonces, bueno, claro, como tú bien dices, ha tenido que sacar uno de sus puntales en silla para... ¡Burra! Tremenda burra del luchador del Tao. Y bueno, desde nuestra posición, bueno, la verdad es que se quedó un poco colgado el luchador del Yaiza y
Sí, yo creo que, no sé, la televisión no engaña, ¿no? Eso habría que verlo a cámara lenta. Creo que se precipitó un poco Chano y parece que se quedó colgado el luchador de Jaise y tiró los brazos, pues lo que es Martín Cano, ¿no? En el terreno continúa en brega el luchador del club de lucha Unión Sur Jaisa, José Antonio Elvira. El club de lucha Tao que pone en brega a otro de sus puntales, al destacado B, Mario Franque Sánchez, luchador de 38 años, 1,84, 114 kilos, su maña preferida, burra, cadera y traspié. En la agarrada anterior, Patri, tal vez el destacado del Tao, Martín Cano, pues no quiso caerle encima al juvenil del Jaisa. Y bueno, y por eso esa caída, que aparentemente podía haber caído Martín con los brazos, pero entendemos que bajo nuestro criterio creo que el árbitro estuvo acertado, ya que bueno. Sí, sí, claro, el árbitro ve que de todas maneras, bueno, yo soy partidario que la lucha acaba en la arena, ¿no? El luchador, aunque no quiera caer encima, con apretar con los brazos hacia abajo, pero bueno, también el otro tiene que ser consciente de no quedarse colgado también. Y bueno, Mario, vemos que le da la primera de vacío hacia adelante. Mario Franquis, quien vence en esta primera agarrada sobre José Antonio Elvira. En su tercera agarrada y empatadas a luchas, el Unión Surial se lo hace Álvaro Torres, con luchatao Miguel Trujillo. Una agarrada importantísima para ambos equipos, son dos luchadores de la media alta. Y el luchador que venza, pues subirá un punto importante para su equipo. Atención que levanta el luchador del Tao. Se defiende bien el pequeño pero bravo luchador del Unión Surial, Álvaro Torres. Parece ser que Miguel lo está intentando, ¿no? Y aparte que es importante, es un punto clave que el Tao gane aquí en esta lucha. Porque si no vería a los puntales, los tres, al caer Miguel, pues, o eliminarse, se verían los tres puntales en silla y llegándole diferencia, mucha diferencia el Jaisa al Tao. Bueno, se reanuda el minuto que resta de esta tercera agarrada. Miguel Trujillo, escudo de lucha Tao, Álvaro Torres, escudo de lucha Unión Sur Jaisa. El pequeño bravo luchador del Unión Sur Jaisa que se mete debajo. Han llegado nuevamente a los límites del terrero y el árbitro les indica el centro del mismo. Están los dos intentando pues ir a por todas, ¿no? Y este punto sobre todo para el Jaisa es importante, pero para el Tao no. Bueno, restan 50 segundos de esta tercera agarrada entre estos dos luchadores. Recordamos, estamos retransmitiendo desde el terreno de lucha La Nave de Uga a través de Biosfera Televisión el enfrentamiento entre el club de lucha Unión Sur Jaisa Joaquín Rodríguez y el club de lucha Tao Sicar. Biosfera Televisión, tu tele, tu voz. Vemos, Patrick, que nuevamente están cerca al límite del terreno. Sí, Álvaro ha intentado vaciarlo hacia adelante. Parece que los dos luchadores no quieren caer y ya, como comenté antes, este punto es muy importante para el Tao, ya que el Jaisa está diferenciado en marcador. De todas maneras, se ve que los dos luchadores están poniendo todo lo que pueden para poderse tumbar, ¿no? Bueno, 25 segundos, amonestación a ambos luchadores por pasividad. Acumula tres demostraciones el luchador Jaisa, Patri, dos el luchador del Tao, Álvaro que lo está intentando. Sí, claro, al tener una lucha, una falta en contra, como tú dices, pues tiene Alvarito que intentar hacer todo lo posible. Nuevamente han llegado a los límites del terrero.
5 segundos, lo intenta el pequeño luchador de Yaiza y precioso esta luchada, Patri. Intentaba media columna, pero sorprendió Patri, este luchador Alvarito con toque para atrás, un punto importantísimo para Yaiza. En este momento Unión Yaiza 8, Tao 4. Sí, Alvarito logró dar en tierra con Miguel engañándolo, darle un paso atrás y lo tocó para atrás. Y hace fuerza a que el Tao ponga sus tres puntales en sí. En su segunda rueda con la primera a su favor, el destacado B del club Yatao, Martín Cano, frente al luchador juvenil de la Unión Suyaiza, Alejandro Umpierres. Con una favor tiene Martín, viendo la anécdota que pasó antes, ¿no? Y ahora vuelve otra vez con un cango para atrás, burra, dando en tierra a las dos con su adversario. Martín Cano, quien da la segunda al luchador del Unión Suyaiza. Y pone el marcador en este momento Unión Suyaiza 9, Q de lucha Tao 5. En el terrero con la primera a su favor, el destacado B del Q de lucha Tao, Mario Franchi, frente al luchador senior no clasificado del Q de lucha Unión Suyaiza, José Antonio Elvira, que hasta el momento ha dejado en tierra con dos contrarios. Puede sumar 9 puntos el Q de lucha Tao si el destacado Mario Franchi venciera en esta segunda agarrada a José Antonio Elvira. Sí, la primera fue a favor de Mario Franchi, lo tiró muy fácil, con un vacío hacia adelante. Y ahora parece que se le cambia los zurdos y Mario Franchi pues está a la expectativa, ¿no? Ya teniendo una lucha a favor, no tiene mucha preocupación. Se reanuda esta agarrada. Entre el destacado B del Tao Mario Franchi y el luchador de la Unión Sur Yaiza, José Antonio Elvira, que intenta su maña preferida, pero nuevamente ha molestado al luchador de Yaiza. Bueno, yo veo la falta esa justa, ¿no? Le cambió la mano, le sacó la mano por fuera y no cambió la cabeza. Entonces veo falta justa por Chan. Atención, que entra de partelera el luchador del Yaiza, intenta contraer el luchador del Tao, ha amonestado el luchador del Tao por mala posición del brazo. Pero en una luchada iniciada, Patri, amonestación, pero la lucha creemos que no se debe parar. Sí, sí, bueno, Mario está quieto, sin apurarse. Elvira está haciendo todo lo que puede. Bueno, el árbitro acaba de cantarle falta a Elvira y ahora a Mario por tener la posición, la mano en el cuello, ¿no? Levantaba el luchador del Tao y remata con tronchada. Da en tierra con José Antonio Elvira, que ha sumado 2 puntos para su equipo. En este momento, Q de lucha Unión Suyaiza 9, Q de lucha Tao 6. En el terreno continúa Brega el luchador, el bravo luchador de la Unión Sur Yaiza, Álvaro Torres. Reaparece por parte del club lucha Tao el destacado de Cristo Hernández, callejón sexto. Aquí se puede ver una lucha preciosa, ¿eh? El callejón, un luchador que lucha pues con luchas potentes de cadera, y Alvarito, bueno, vemos ahí, que el poder, si pone la potencia de el luchador del Tao, Cristo, queda en tierra con Álvaro Torres. Sí, parece que el poder pues ha cogido a Álvaro y no ha encontrado hombre, ¿no? Para hacerle frente al destacado B del club Yatao, Martín Cano, el Unión Suyaiza pone el destacado de Josué Cedrés Martín, luchador de 31 años, 107 kilos, 1,86, sus mañas preferidas, traspiés y burra. Josué Cedrés, Patrick, que bueno, lo vemos en esta luchada y lo vimos también en la luchada frente al San Bartolomé.
prácticamente dos luchadas que ha luchado en esta competición por, bueno, su lesión de espalda. Y... sí, Josué es un luchador que la verdad que tiene muy buena posición de lucha, pero tiene problemas en la espalda y no suele luchar mucho. Bueno, se reanuda esta agarrada, 1 minuto 5 segundos que restan de la misma. Josué Cedrés luchando con las dos bocas del pantalón cruzado arriba, el destacado del Tao, que seguramente intentará de ir a dar en tierra con el destacado del Yaiza. Veremos lo que sucede con estos dos destacados en el terrero. Sí, bueno, el colegiado ha pitado amonestación a ambos luchadores por pasividad en la brega. Y bueno, los dos se nota como que no quieren caer ninguno de los dos. Y aparte, bueno, la posición que tiene es de luchadores encontrados, ¿no? Esta primera agarrada, burra del luchador del Tao, a punto de contrarrear el luchador del Yaiza. Iniciaba traspié el luchador del Yaiza, bastante frente que le está haciendo, y tremenda, ha atravesado par de vera del luchador del Tao, que da en tierra con Josué Cedrés. Preciosa para Martín Cano, lo ha sorprendido a Puli, dando en tierra con él. En el terreno continúa brega el destacado B del Club Villatao, Mario Franquis. El Unión Suriaiza pone a uno de sus hombres fuerte, al destacado C, Marcial Viñoli Bernal, luchador de 26 años, 1,90, 135 kilos, sus mañas preferidas, cadera y pardelera. El Yaiza, sí. Patrick, que pone a Ito, un hombre bastante fuerte, para intentar de frenar a Mario Franquis. Sí, la verdad que Ito empezó la temporada, se lesionó del dedo, y bueno, se ha ido recuperando, entrenando uno de los luchadores más fuertes, y yo creo que es un rival a batir. Amonestación, ambos luchadores por pasividad en la brega. Los dos luchadores, atención, dos luchadores luchando con las dos bocas de manga pantalón. El luchador del Yaiza bastante cruzado arriba, el destacado del Tao, Mario Franqui, intentándolo, pero tiene enfrente a un luchador bastante fuerte, con muy buenas condiciones físicas, y veremos lo que sucede en esta primera agarrada. Brega en ventaja Mario, porque ya ha agarrado una vez, ya tiene el cuerpo caliente, y todo entra en frío, y para parar la cometida. Sí, precioso traspié de Mario Franqui, Patri dando en tierra con Marcial Viñoli. Sí, la verdad que... Ito en frío, Mario ha podido coger y engañarlo y lo sacó muy bien de traspié. Su segunda rada con la primera a su favor, el destacado de del Tao, Cristo Hernández, frente al luchador de la Unión Suriaiza, Álvaro Torres, que ha sido amonestado por mala posición del brazo. Vuelven a agarrar los dos luchadores. Bueno, la verdad es que el Callejón es un hombre que mide prácticamente 2 metros, y bajar solamente deja descolocado a Álvaro, ¿no? Bueno, está sin agarre pues los dos luchadores, ninguno de los dos tiene agarre en la boca del pantalón. Sí, Álvaro va a intentar meter la cabeza debajo, él tiene una lucha que saca a los hombres pues, por encima del hombro,
si lo logra engañar por esa manera, es la única manera que veo que puede tumbar a... Bueno, el Callejón pues ya ha cogido la boca al pantalón, Alvarito pues está sin agarre de pantalón y veremos lo que sucede. Atención, que ahí en esa posición pues lo tiene bastante dominado el luchador del Tao, ya que está sin agarre y preciosa cogida de tobillo del Callejón, queda en tierra con Álvaro Torres, recorta el marcador en estos momentos, Unión Suriaiza 9, Q de Lucha Tao 7. Sí, en realidad lo tumbó muy fácilmente, le cogió el tobillo y lo dejó sentado, ¿no? En el terreno con la primera a su favor, el destacado B del Club de Lucha Tao, Martín Cano, frente al luchador, el destacado D de la Unión Suriaiza, Josué Cedrés. Pues nuevamente agarran a los dos luchadores. La anterior lucha, pues... Josué se había sorprendido con una atravesada de Martín Cano y ahora tendrá que poner toda la carne en el asador para poderlo tumbar, ¿no? Si no, se verá pues en la calle con esta lucha sola. Atención, garabato del puntal, uno de los puntales del Tao y a la arena. Martín Cano quien remató de burra. Y dan tierra con el destacado Josué Cedrés, marcador pues, más cerquita de, la, de estar igualado, Patri, y Yaisa 9, Tao 8. Sí, pues gracias a los tres puntales que ha puesto el Tao en silla, pues han igualado prácticamente ya casi el marcador. En su segunda rada con la primera a su favor, el destacado B del Club de Lucha Tao, Mario Franchi, frente al destacado C de la Unión Suriaiza, Marcial Viñolito. Ambos luchadores acumulan dos amonestaciones. Pues sí, y una a favor de Mario, que antes se la dio de vacío hacia adelante. Y aquí Mario lo tiene muy claro, ¿no? Si no le lucha y Marcial Viñoli no va por él, pues... se verá en la calle con una lucha solamente. Buena entrada de espectadores para presenciar esta gran luchada en el terreno de la nave de Uga. Recordamos, se enfrentan Unión Suriaiza, Club de Lucha Tao. Resta un minuto de esta segunda agarrada. El luchador de Yaisa pues debe intentar de ir a empatar la agarrada. De lo contrario, pues quedaría eliminado. Sí. Mario Franchi ahora la expectativa, Patri. Queda un minuto, simplemente 55 segundos ahora mismo. Y Mario, pues tranquilo a la expectativa. Se intenta cambiar a los zurdos, pero bueno, para intentar incomodar un poquito a Ito, ponerlo nervioso. Pero Ito tiene que ir a por él como sea. Bueno, restan 40 segundos de esta segunda agarrada, acumulan tres amonestaciones ambos luchadores. Pequeños amagos del luchador de Yaisa a los límites del terrero y el árbitro indica centro del mismo. Se reanuda esta agarrada, 30 segundos, intentaba traspié nuevamente el luchador del Tao. Y casi le... ¡qué preciosa! Ito ha intentado jalar en cadera y Mario pues le cogió el fallo y le fue de burro por fuera y lo dejó sentado en la arena. Obviamente intentaba burra el luchador del Yaisa y contrea perfectamente el luchador del Tao. Se adjudica la segunda agarrada, fuera de brega el destacado C del Unión Sur Yaisa, marcador empate a 9. Para hacerle frente al destacado D del Club de Lucha Tao, Cristo Hernández, el Unión Suriaiza pone en brega a su destacado D, Francisco García Pérez Curry, luchador de 31 años, 1,89, 110 kilos, sus mañas preferidas, toque para atrás y media cadera.
Francisco García Patri, luchador y presidente del Club Lucha Unión Suryaiza. Y la verdad que Curry pues también ha arrastrado un par de lesiones y ha estado en este campeonato un par de luchas pues un poco tocado. Y bueno, ahora se enfrenta con el Callejón, que está un poquito mermado ya de fuerza debido al esfuerzo, al gran esfuerzo que tiene que hacer. Y Curry va pues por lo menos intentarlo de quitarlo del medio. Bueno, han llegado los límites del terrero y el árbitro le indica el centro del mismo. Se reanuda esta primera agarrada, 50 segundos. Intenta el Callejón de ir de cango izquierdo y nuevamente han llegado los límites del terrero. Bueno, 40 segundos que restan de esta primera agarrada entre estos dos destacados. El destacado de del Yaiza, Francisco García Curry, y el destacado de del Club Chatao, Cristo Hernández. Y preciosa contra de toque para atrás. Y es el Callejón que con esa atravesada da en tierra con Francisco García Curry. Sí, la verdad que se precipitó un poco Curry ya en los límites del terrero. Le tocó para atrás y fue vivo el Callejón y lo llevó en tierra con esa atravesada. El terrero continúa brega el destacado B del Club Villatao, Martín Cano, para hacer de frente el Unión Suryaiza pone en brega el destacado C, Jonathan Acosta Rodríguez, luchador de 33 años, 1,80, 115 kilos, sus mañas preferidas, toque para atrás y tronchada. Yaiza Patri, que pone en brega pues a Jonathan Acosta, luchador que se enfrenta a su paisano, a Martín Cano. Sí, la verdad que Jonathan lleva prácticamente tres luchas sin bregar, ¿no? Ha estado también lo que ha pasado casi prácticamente muchos de nosotros con un proceso gripal muy fuerte y bueno, en condiciones físicas no sé cómo estará, si estará recuperado, pero lo veremos ahora, ¿no? Se nota que son luchadores que se conocen bastante, están los dos pues a la expectativa y pues intentan que no se puedan entrar uno a otro, ¿no? Bueno, han sido amonestados ambos luchadores nuevamente por pasividad, acumulan dos amonestaciones en la misma agarrada, con otra pues quedarían eliminados y el árbitro pues al llegar a los límites del terreno los para que reanuden la agarrada en el centro del mismo. Cerra la duda esta primera agarrada, 12 segundos que restan de la misma, pequeños amagos del luchador del Tao. Marcador 9-9 y parece que los dos pues no tienen muchas ganas de tirarse. Yo creo que los acaba de echar los dos a la calle con tres faltas en la misma agarrada. Efectivamente, acumulan tres amonestaciones en la misma agarrada. Pues quedan eliminados ambos luchadores, un punto para cada marcador. Pues del empate a 9 nos vamos al empate a 10. En el terreno, duelo de titanes, duelo de destacados, destacados B. Continúa por parte del Club Yatao Mario Franquis. Le hace frente por parte del Club Lucha Unión Suryaiza Andrés Carmelo Guillén Pereira, luchador de 24 años, 1,90, 110 kilos, sus mañas preferidas, cadera y media cadera. Dos destacados Patri, dos destacados B en brega. Sí, la lucha esperada de la noche, ¿no? Los dos puntales de los equipos. Y bueno, como sabes que los puntales siempre los dos, a la expectativa y sobre todo. Mario muy tranquilo porque sabe que el compañero tiene una lucha a favor con Francisco García Curry y entonces pues se lo toma con más tranquilidad, ¿no? Han llegado los límites del terrero y el árbitro lo indica al centro del mismo. Se
se reanuda los 54 segundos que recen de la misma y media cadera del luchador del Yaiza y da en tierra con Mario Franchi. La verdad que sí, ha sido una sorpresa que Andrés lo haya mandado una tronchada hacia adelante y lo haya dado en tierra, ¿no? En su segunda agarrada, con la primera a su favor, Cristo Hernández, destacado desde el Cudi Lucha Tao, Francisco García Curry, destacado desde el Cudi Lucha Unión Sur, Yaiza. Una a favor de, como tú bien dices, de Curry, perdón, de el Callejón. Y pues Curry tiene que intentar pues lo posible para empatar la brega, porque si no se vería fuera del terreno. Eso no conviene mucho al Yaiza, porque quedaría el Callejón por detrás, y si Mario logra empatar ahora la siguiente lucha con Andrés, pues se vería ahí con un luchador por detrás que puede influir bastante en el resultado. Bueno, transcurre el tiempo, 45 segundos, acumula una lucha a su favor el destacado del Tao, el destacado del Unión Sur Yaiza, que lo intenta, pero tiene frente a un luchador muy fuerte, y veremos lo que sucede con estos dos bregadores en el terrero. Pues sí, el Callejón es muy tranquilo, sabe que tiene una lucha a favor. Curry es el que tiene que intentar hacer lo posible para empatar la lucha. Y claro, si no llega a agarrar, bueno. Cristo, quien da en tierra con Francisco García Curry y sube por primera vez a su equipo en el marcador. En este momento, Unión Sur Yaiza 10, Cudi Lucha Tao 11. En el terreno, con la primera a su favor, el destacado B de la Unión Sur Yaiza, Andrés Carmelo Guillén. Por parte del Cudi Lucha Tao, Mario Franchi, que intentaba burla. Se defiende el destacado del Yaiza, Patri. Ahora pues Mario quien tiene que intentar de empatar. Sí, claro, eso es lo que está haciendo, ¿no? Mario está intentando ahora ir a por él, porque si le empata la brega, pues simplemente con la siguiente, pues hacer una tabla, pues parece que al tener al Callejón por detrás, pues sería muy decisivo para ellos. Pero bueno, primero tiene que dar con él en tierra ahora en esta brega, si quiere tener todo a su favor. Bueno, se reanuda esta segunda agarrada, un minuto que resta de la misma. El destacado del Yaiza, Andrés Guillén, con una a su favor. Mario Franchi, destacado del Tao, que ha sido amonestado, el luchador del Tao, por mala posición de la cabeza. Se reanuda los 50 segundos que restan de esta segunda agarrada. Acumula dos amonestaciones y una en su contra el luchador del Tao. Acumula una amonestación y una a su favor el luchador de la Unión Sur, Yaiza. Mario Franchi está intentando pues hacer todo lo posible por darle una lucha, y ha sido molestado ahora con la cabeza. Están ambos luchadores pues sin hacer brega, simplemente intentándose mover de un lado para otro, y se están interponiendo con la cabeza, pues eso puede dar lugar a que los árbitros los molesten. Y bueno, todo eso decantaría a favor de Andrés, ya que tiene una lucha. Y bueno, ahora es un meter de sacar mano y meter mano. Bueno, esta agarrada está concluida prácticamente, Patri. Y al acumular una lucha en contra, que ha eliminado el luchador del Tao. Marcador, empate a 11, y veremos la agarrada decisiva entre Andrés Guillén y Cristo Hernández, Callejón sexto. Pues sí, parece que Andrés se hace
con la brega por tener una su favor, y Mario pues parece un poco mermado de fuerza, ya como tú me has dicho que atrasa un poquito por el tema que ha estado agripado, como ha estado mucha gente con un proceso de gripe que merma a cualquiera. Con empate a 11 en el marcador, se enfrentan dos destacados, el destacado B de la Unión Suria es Andrés Carmelo Guillén, y el destacado D del Club de Lucha Tao Sicar, Cristo Hernández Callejón Sexto. Bueno, Patri, la luchada que el Yaiza con un empate pues pasaría directamente a semifinales, el Tao que solo le vale la victoria, ya que de perder pues no entraría en semifinales directamente. Y veremos lo que sucede en esta agarrada, que de momento pues bastante pasivo los dos luchadores. Pues no sé qué instrucciones le habrán dado al Callejón. En vista pues parece que se maneja solo con una tabla, ¿no? Andrés está pasivo porque él sabe que no te iba por él. Bueno, parece que ha espabilado un poco porque le ha el mandador del Tao le ha echado un poco la bronca. Atención, el canchillo izquierdo intentaba el luchador del Tao, han llegado al límite del terrero y la ovación del público, Patri, para los dos luchadores. Reaccionaron para tirarse, pero sí, llegaron al límite del terrero. Sí, parece que el Callejón reaccionó al grito de su mandador, ¿no? Que tenía que ir a por él, porque si no, como tú bien dices, se van a quedar fuera de las semifinales directamente. El Yaiza con el empate le vale solo, y bueno, Andrés solo aumenta la expectativa, y parece que el Callejón fue a por él y casi lo lleva en tierra. Intensa esta agarrada entre estos dos destacados, Cristo Hernández, Club Lucha Tao, Andrés Guillén, Club Lucha Unión Yaiza, y es Cristo Hernández. Con ese ganchillo, Patri, sorprende al destacado del Yaiza dando en tierra. Pues la verdad que sí, ha sorprendido totalmente a Andrés. Andrés, pues, estando a la expectativa, dieron una vuelta y con un simple ganchillo lo ha dejado sentado, ¿eh? En su segunda agarrada, con la primera a su favor, el destacado D del Club de Lucha Tao, Cristo Hernández, frente al destacado B de la Unión Surrilla y Andrés Carmelo Guillén, que nos imaginamos, Patrick, que irá a intentar empatar la agarrada, ya que acumula una lucha en contra y de lo contrario pues quedaría eliminado. Pues sí, en la anterior brega pues el Callejón pues sorprendió a Andrés con una lucha muy, muy sencilla, ¿no? Y lo logró dar en tierra, y parece ser que Andrés tiene que ir a por él ahora si quiere tener la victoria, no la victoria, sino empatar la lucha. Atención, burra del luchador del Tao, se resiste el luchador del Unión Sur Yaiza y a la arena. Anulada esta agarrada, ya que el árbitro entiende que el destacado del Yaiza tenía los dos brazos por fuera, y ha anulado esta agarrada. Pues parece que anula la lucha. Anula la lucha por tener los brazos por fuera. Sí, esta agarrada la ha anulado el árbitro bajo su criterio. Entendió que el destacado del Yaiza pues tenía los dos brazos por fuera cuando pues daba en tierra con el luchador del Tao. No lo sé, el criterio del árbitro que estaba luchando con los brazos por fuera.
De todas maneras, el reglamento dice que los brazos por fuera se puede tener siempre y cuando estás con movilidad. Pero bueno, de todas maneras, si es criterio del árbitro que los brazos por fuera no le da la lucha, pues tendrán que bregar de nuevo. Bueno, acumula tres amonestaciones el luchador del Unión Churiaiza, dos el luchador del Cud Luchatao. El luchador del Unión Churiaiza que nuevamente pues lo intentará, ya que el tiempo transcurre en su contra. Se pasa a los zurdos del luchador del Yaiza, cango izquierdo del destacado del Tao y a la arena. Cristo Hernández con ese potente cango izquierdo, Patri, da en tierra con el destacado del Yaiza, da el triunfo a su equipo y el Cud Luchatao que pasa como primero directamente a semifinales. Pues sí, como te decía yo antes, la previsión que te comenté antes, que Mario y el Callejón iban a ser los luchadores principales, y vieron que no me equivoqué mucho. Y bueno, estamos viendo que el Callejón está en plena forma y así lo ha demostrado. Nosotros que buscamos protagonistas. Bueno, acaba de finalizar esta gran luchada que hemos presenciado en el terreno de la nave de Uga. Estamos con dos de los protagonistas. A mi derecha, el destacado B del Cud Luchatao, Cristo Hernández. Buenas noches. Buenas noches. Y a mi izquierda, el destacado B del Unión Churiaiza, Andrés Guillén. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Pepe. Bueno, Andrés, una luchada al final con polémica, ya que, bueno, tras empatar usted la lucha con el destacado Cristo, el árbitro, pues, entendió que usted tenía los brazos por fuera. ¿Cómo vio usted esta agarrada, Andrés? Bueno, yo en el tema de los árbitros no me quiero meter mucho. Ellos tienen una labor súper difícil, que es arbitrar, que es un trabajo complicado. No sé bien cómo fue, yo creo que yo se me cambió a los zurdos. La verdad que era un momento decisivo que determinaba mucho el final de la lucha. Pero bueno, él lo decidió así, una vez nos pidan a favor, otra en contra, y la lucha es así. Andrés Guillén quedaba en tierra con el destacado Mario Frankis. En esta ocasión pues le salió mejor las cosas que en la gran final, pero su equipo, si los números no nos fallan, creo que está clasificado para las semifinales. Yo no sé, porque creo que habemos tres equipos empatados a 9 puntos, y como los tres nos hemos ganado entre los tres, no sé bien cómo será. Sí, felicitar al Tao, que quedó primero al final por ese punto, consiguió más que nosotros. Y nada, y seguir preparándonos, esto era una vuelta, todos hemos estado iguales, y a ver cómo salen esos playoffs. Bueno, Andrés Guillén, muchas gracias por atendernos como siempre, muy amable. Y bueno, si usted quiere añadir algo más, aquí le damos los micrófonos. Un saludo a la afición que siga viniendo, que la Copa también está siendo una competición muy bonita y nada. Ya, gracias, campeón. Bueno, estamos con, diría que el hombre de la noche, Cristo Hernández, Callejón Sexto, porque bueno, ha sido el árbitro que ha ganado esta luchada para su equipo. Lo ha clasificado como primero directamente a las semifinales. Sí, bueno, la verdad que estoy contento porque por lo menos estoy haciendo el trabajo y la labor, que es de lo que se trata, ¿no? Y bueno, no siempre se da en tierra con un luchador como es Andrés, como Carmelo Guillén, ¿no? Que se puede pedir tres más este año. Finalista, segundo en la liga. Y bueno, la verdad que súper contento, ¿no? Y ahora a seguir entrenando y seguir preparándose para ver si podemos llegar a la final. Y bueno, pues estas 2 semanas de descanso, y espero que nos vengan bien. Bueno, su equipo, que los hombres de media pues no tuvieron su día hoy, hombres como Roberto Barrios, como Mar Espino, pues Miguel Trujillo, no dieron la talla, pero bueno, los destacados del Tao pues hicieron un gran trabajo, sobre todo Cristo Hernández, Martín Cano, Mario Franchi. Y bueno, fueron capaces de llegar a la lucha arriba y usted rematarla y darle el triunfo a su equipo. Sí, bueno, yo lo que creo que esto es un equipo, y yo creo que desde la temporada lo hemos demostrado. Y bueno, cuando no ha aparecido yo, ha aparecido Miguel, ha aparecido Roberto, ha aparecido los juveniles. Yo creo que bueno, un mal día lo tiene cualquiera, y una mala luchada en equipo lo tenemos cualquier equipo. La verdad que se puede pedir de un equipo como el que tenemos nosotros, de tanto de media como de arriba. Y bueno, no quiere decir que porque tenga una mala lucha hoy, quiere decir que esté todo perdido. Porque otras luchas no han tenido ni que salir o no salir Mario.
Javi Díaz también destacado, su compañero que no ha podido estar con ustedes por lesión, me imagino que también pues mensaje de ánimo para su compañero Javi. Hombre, por supuestísimo, la verdad que Javi es una pieza clave también en el equipo, tanto de media como arriba, y la verdad que en el vestuario se nota un montón porque pone todos sus empeños, pone todas sus ganas, su labor. Él se mata con nosotros, él ahora mismo está lesionado, no luchó hoy, pero entra al vestuario, nos apoya, venga chico, vamos tal. Y la verdad que ¿qué más se le puede pedir cuando un luchador como es él? Pues que se mejore y que siga entrenando y que todo saldrá poco a poco. Bueno, Cristo, gracias por atendernos, 2 semanas, pero me imagino que usted seguirá entrenando. Y si usted quiere añadir algo más, le dejamos los micrófonos de Biosfera a su disposición. Sí, sí, no, hombre, claro, entrenar no se puede dejar de entrenar. Y por supuesto, pues que hay que decir que muchas gracias por el trato que me dan en el TAO y a la afición. Gracias, amigo. Nada, gracias a usted. Bueno, nosotros que vamos despidiendo el programa y lo hacemos con nuestro comentarista Patrick Cazorla. Bueno, estamos finalizando esta luchada y lo hacemos con nuestro comentarista Patrick Cazorla. Patrick, al final un poco de polémica en la agarrada que empataba Andrés con Cristo. El árbitro pues entendía que tenía los brazos por fuera y bueno, no sé qué opinión tienes tú al respecto. Bueno, sí, siempre la polémica cada vez que ven algo, la verdad es que yo no me fijé en los brazos por fuera, pero si el árbitro con el bullicio de que Andrés iba tirando el callejón, pues no se oía el pito ni nada, le tocó el pito para decir que tenía los brazos por fuera, si el árbitro lo decide queda automáticamente la lucha nula, ¿no? No se debe de buscar polémica ni nada, anuló la lucha y punto. La siguiente, Andrés debería haber seguido, aunque lo hubiera anulado la lucha, tenía que bregar por él, el callejón lo estaba esperando, lo partió muy bien como se vio en la última agarrada y se perdió la lucha. Como era de esperar, el callejón hizo una muy buena brega, se entregó a tope, que fue el más destacado de la lucha, y Mario también pues tiró uno de esos de los destacados del Yaisa y prácticamente mermó un poquito de facultades a Andrés y terminó sentenciando la lucha pues el callejón. Bueno, Patrick, muchas gracias por acompañarme en los comentarios. Agradecido nuevamente que haya estado con nosotros en esta luchada y será hasta otra ocasión si usted así lo quiere y lo desea. Muchas gracias a ustedes por colaborar con este digno deporte e intentarlo subir lo más alto posible. Ya, gracias, amigo. Bueno, nosotros que vamos concluyendo esta retransmisión, se la hemos llevado desde el terrero de lucha La Nave de Uga. Recordamos resultados: Q de lucha Unión Suriyaisa Joaquín Rodríguez 11, Q de lucha Tao Sicar 12. Desde el terrero, Ulpiano Rodríguez Pérez Díaz. Estaremos en Biosfera Televisión para llevarles a todos ustedes esa luchada en cuartos de final. Nosotros que nos despedimos, pero antes les recordamos a todos y a todas que nos vemos en los terreros. Muy buenas noches.
Perforaciones y Sondeos La Cañada patrocina este espacio.